Dice, cuando se calienta clorato de potasio, KCLO3, esto te dan, esto sí te lo dan la fórmula, ¿vale? Se descomponen cloruro de potasio, que no te dan la fórmula, pero tú sabes qué es KCL, y oxígeno. Y tú sabes que el oxígeno siempre va de dos en dos, ¿eh? Siempre. Hay que ajustarla. Eso. Que hay que ajustarla. Ya lo está gusta. 3 medio significa que 2 entre 2 es 1, por 3, 3, o 3 por 12 entre 2, 3. Te dan las masas atómicas y te preguntan, calcular la cantidad de clorato de potasio del 80% de riqueza en peso que será necesario para producir 1 kilogramo de cloruro de potasio. O sea que tú quieres 1 kilogramo de cloruro de potasio. Primero calcula el número de moles que son. 1 mol de cloruro de potasio son. El cloro es 35,5 y el potasio 39 son 74,5. Ahora, como están en una relación 1 a 1, 1 mol de cloruro de potasio sale de 1 mol de clorato de potasio. Y ahora lo tengo que poner en gramos. 1 mol de clorato de potasio sería, el potasio es 39, el cloro 35,5 y el oxígeno 16 por 3, 122,5. Pero esto sería puro, ¿vale? De todas formas lo voy a calcular y lo de la pureza lo vamos a hacer aparte. No está prohibido. Como no está prohibido, yo lo voy a hacer. En 1644,3. ¿Vale? Ya te dice que tiene un 80% en riqueza. O sea que eso es puro. ¿Vale? Entonces, si yo tengo 80 gramos de KCLO3, que es la pureza, en 100 gramos de roca, si quiero tener 1644,3 gramos de KCLO3 puro, necesitaríamos X gramos de roca. Y esto da 2055,37 gramos de roca. Esto lo podríamos haber puesto aquí al final, ¿vale? Con un factor de conversión del siguiente modo. Hay 80 gramos de clorato de potasio en 100 gramos de roca. Y te hubiera dado roca. ¿Vale? Te hubiera dado lo mismo. Ya es cuestión de. Y luego te pregunto. Borro, esto no lo borro. Dice, ¿cuántos moles de oxígeno se producen y qué volumen ocupan en condiciones normales? ¿Cuántos moles de oxígeno se producen? Entonces, ¿cómo? No, el número de moles es el número de moles. Tú tienes aquí por la reacción que 1 mol de cloruro de potasio sale de aquí con 3 medios de oxígeno. O sea que 1 mol de cloruro de potasio sale con 1,5 moles de oxígeno. Y ya está. Sería 1000.
por 1,5. Estos son 20,13 moles de oxígeno. Y ahora viene la fórmula de calcular volumen. Esto te lo he explicado yo. Sí. Ah, vale. Es que ya no me acuerdo. Entonces te dicen condiciones normales. Condiciones normales son una atmósfera de presión y 273 Kelvin, 0 grados centígrados. Y la R te la dan en el enunciado, 0,062. Sí. Esto va a dar por lo menos 400 y pico. ¿450? ¿Tú cómo te quedas? ¿Y yo? Que soy una máquina, ¿eh? Te hace la cuenta, hace lo que va a dar. Tú es que no lo valoras.